El Reino Unido es una lavandería de dinero ruso de dudosa procedencia. Lo dice la organización Transparencia Internacional, que calcula que solo desde 2016 ciudadanos rusos acusados de corrupción o vinculados con el Kremlin han adquirido propiedades por valor de unos 1.800 millones de euros. Edward Lucas es periodista y autor del ensayo La Nueva Guerra Fría. Londongrado es la ciudad más importante de Rusia después de Moscú, al menos para la élite rusa, asegura. Es una desgracia cómo este país blanquea reputaciones y fortunas. Las sanciones recién aprobadas señalan a varios cientos de miembros de esta élite, no a Roman Abramovich, dueño del Chelsea Football Club, al que ha prestado él solo otros 1.800 millones de euros, pero sí a Peter Aven, a la derecha, con gafas, hasta hace 24 horas miembro de la administración de la Real Academia de las Artes, cuyo presidente honorario es el Príncipe de Gales. Puedes convertirte en ciudadano británico básicamente pagando dinero y comprar tu respetabilidad, financiar partidos políticos o tomarte con la reina, lo que quieras. Una relación que ha sido beneficiosa para ambas partes, porque por un lado todos esos multimillonarios rusos han encontrado en este país seguridad, respeto y propiedades de lujo que se revalorizan continuamente, y por otra parte el Reino Unido, sobre el que durante décadas ha estado lloviendo miles de millones de euros sin que interesara saber exactamente de dónde caían.